queremos también dedicárselo en el mismo tono. Este golpe que ha sufrido esta ley de ómnibus y todas las maniobras que hizo el gobierno y los bloques colaboracionistas para salvarle las papas de toda esta orientación política de imponer un estado de excepción, un régimen de excepción, una democracia de infantería, también se lo dedicamos a Milei, que está en este momento en Israel, reforzando el ataque al pueblo palestino. Y por lo tanto para nosotros es un símbolo importante, mientras él vaya a reforzar a Netanyahu y a todos los que reprimen y asesinan en este genocidio al pueblo palestino, acá las crisis que tiene el régimen para garantizarle todo lo que se comprometieron al Fondo Monetario y a los acreedores, para garantizarle todo lo que les prometieron a las grandes patronales de este país, entra en choque porque estamos en un régimen con una crisis muy aguda. Y por lo tanto, esta derrota transitoria, momentánea, este golpe que han recibido, tiene un valor muy especial en un capítulo que hoy no han podido votar especialmente, que es el capítulo de la modificación del Código Penal para llevar este protocolo antiprotestas y antipiquete de Bullrich al nivel de que sea una ley con la cual perseguirnos a todos. Eso hoy no lo pudieron votar y lo tenemos que anotar claramente. Y desde acá le mandamos un abrazo también a todas y todos los compañeros que en cada rincón del país y también incluso en el exterior se han movilizado contra esta ley. Porque mientras acá enfrentábamos los gases, la bala de goma, los hostigamientos, las persecuciones, en Jujuy hay compañeros presos por tuitear contra el gobierno y reclamamos la inmediata libertad. Y en Mendoza, ayer estuvimos. Y ayer estuvimos en Mendoza, donde ya vienen implementando ese régimen completamente represivo para perseguir a los que luchan. Y desde acá le mandamos un gran abrazo a los compañeros Víctor Dávila, Martín Rodríguez y a la compañera Raquel Blas, que están enfrentando fuertemente toda esta persecución. Y por supuesto también queremos saludar a todas y todos los trabajadores de prensa que con su valentía enfrentaron la represión y retrataron todas las maniobras de este protocolo de Bullrich. Y un saludo a mis compañeras y compañeros docentes. Permítanme, no se votó hoy la esencialidad educativa.